Francia, 23 de enero del 2014. Se observa una extraña formación en triángulo en un cielo muy despejado. Por el momento no se tienen más datos de lo sucedido. Puede tratarse de algunos globos, aunque es muy raro que a pesar del viento formaran un triángulo perfecto. Por otro lado, se piensa, para los que tengan conocimientos básicos de edición, sabrán que algunos efectos se logran fácilmente con la herramienta de tracking, que consiste en el seguimiento de objetos mediante el rastreo de puntos concretos de un video. Lo que destaca a simple vista entre cientos de videos es la claridad y la calidad de imagen. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Será algún video manipulado? Argentina, 14 de enero del 2014. Supuesto objeto en las costas de Monte Hermoso. Se trata de una filmación realizada por Leandro Mitigi, donde se puede apreciar el avistamiento de un extraño objeto luminoso que aparece y desaparece. La persona estaba en la playa con su familia, las cuales también son testigos, y otro número más de personas que estaba cerca. Muchos apuntan que se trata de un barco pesquero, a pesar de que las personas que han vivido cerca del lugar han dicho que nunca habían visto nada parecido. Por otro lado, algunas personas que no son de ahí llegan a la conclusión de que se trata de algún faro que sirve como punto de referencia para los barcos. Por los testigos, está claro que el video es real y no hay manipulación digital. Muchas personas lo vieron, no tienen una explicación en concreto, solo que tal vez se trate de algún reflejo extraño. En la descripción estará el video con su audio original, ya que se ha eliminado en este video por el exceso de ruido. Vamos a mostrar que estamos montando, ¿verdad? Mostrá que hay gente. Eso. No, boludo. ¡Mata, gente! ¿Ah? No. Están, ¿eh? Ahí están.
No dejes de filmarlo para ver cómo es. A ver si desaparece. Da vuelta, Gaby. ¿Te das cuenta vos que da vuelta? Sí, sí, me doy cuenta por las veces. Pero no lo dejes de filmar porque si desaparece, para ver cómo desaparece. ¿Vos sabías que si lleva. Si. Ah, te... No, pará, ¿querés que traiga la reposera? Si te sentás y lo filmás parado, sentado, tranquilo. Está sola, boludo. Vamos despacito y para mostrar, acá está el resto. ¿Eh? Ahí están los otros dos, mirá. ¿Ven? Se alcanza a apreciar bien. Ahí pasa la gente caminando. Ahí voy. Ahí voy. No, 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 este se movió, cambió la intensidad de luz. Tan cerca. De este lado. Ahí. Este cambió la intensidad de luz. Si hablamos perfecto. Ahí está andando. Ah, por más que había dos allá ahora. O tres. Allá, mirá. Guarda, guarda. Alejalo primero, alejalo hasta comunicar. Mirá, hay tres, dos, tres, ¿qué es ya? ¿Lo ves? Ay, 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 acercalo. Ahí está el del bote. No, boludo. Mirá. Guarda, no me muevo la silla. No, 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 no. Alejalo un poco. Ahí, ahí, déjalo ahí. Correte de la silla, Ro, no me toques la silla, un cachito. No me toques la silla, correte de la silla, un cachito, no me la toques. Un segundo, hasta que logro enfocar. ¿Ves que gira el de arriba? Mirá. Alejalo un poquito y está girando. Alejalo un poquito y mostrá que están cerca. Si recorre la costa, alejalo un poquito. Ahora, recorre para aquel lado y mostrá lo que están cerca. Seguí el horizonte. Ahí. Uy, no. Pará, me... ¿Qué te dijo mamá? Shh, pará, me está moviendo. Correte, hija, correte, correte, correte. ¡Correte! ¡No me tapes! Sacala, Leo. No. Bueno. ¿Puedes salir? Mirá, son tres ahora, son tres. ¿Cuál? El de acá, el de enfrente. Son tres. Son tres. ¿Lo ves? Son tres, son tres. Uno está pegadito. No me toque la silla, no me toque la silla. Estoy tocando la silla. Son tres. Leo, vení, vení, vení. Mirá, mirá, no me toques. Mirá. ¿Qué, se acopló arriba ahora? Mirá cómo gira. No me toque la silla, pará. Tenemos que salir de la línea de esta cosa con cierta seguridad.
está muy lejos, che. No, vamos a la silla. ¿Quién me toca la silla? ¿Quién me toca la silla? Leo, decile, ¿eh? Ahí está, está, está. Por el momento es toda la información que se tiene, esperamos sus comentarios para sumar más posibles respuestas. Se ha descartado el de colocar más videos en esta sección por ser claros fraudes, así que no tiene ningún objetivo el poner videos de más. Recordar que el término ovni no significa que sea en el espacio o algo sobrenatural, simplemente es el término empleado para referirse a los objetos voladores que no han sido identificados. Sé que a causa de la televisión, al escuchar la palabra ovni, la mayoría piensa en extraterrestres. Claro que puede haber vida en otro lugar, estamos en una parte minúscula en el universo, pero ovni solamente es un término técnico. En cuanto haya nuevas novedades, seguiremos comentando en esta sección.